mi ciudad querida, fui y dejó 10 petizos. Bueno, muchachos, allí le dejé 10 petizos. Háganse cargo, dice. Pero miraron vos, para forjar domadores. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos al hombre de la bandera. Pa, no, Zaino Malacara, che. Impresionante, un overo. Overo Zaino. Pa, querido. Y en un vallo, lo tenemos en un vallo encerado. Y en un picazo muy chiquito, lo vemos. Al Benjamín del festival, che. Estaba en la panza de la madre la última vez que lo vi, ahora lo conocí, ahí va justito a su padre. Es bueno que lo recuadre andando por los caminos, por eso suelto mi trino para poderlo saludar. A mi amigo Baltasar, segundo nombre. Argentino, che, qué orgullo, mamá, qué orgullo, che. Josefina Ferreira, Mariano Lambertuzzi, allí vienen Baldomero Bastarrechea, Juan Molina, Amadeo Rodríguez, Bautista Blanco, Manuel Blanco, Agustín Janowski, Dylan Moreno, Alfonso Santa Cruz, Simón Prátula, Enfaque Joaquinche, Bautista Novillo, Brian Paz, esos son los domadores hasta 10 añitos, de 8 a 10 añitos, y un cachito más atrás están llegando, che, de 10 a 14 años, donde lo vemos por ahí, che, donde viene el Hilario Intruini, Agustín Medina, Gabino González, el Gustavo Alegroni, Dante Ludueña, Lisandro Cambre, Gabriel Molina y Camila Leguizamón, que en el día de ayer estaba clasificando. Ahí está, Hernán Intruini, ¿llegaste papá? Está, Hilario Intruini, por ahí va acompañándolo. Estos morochos son de Madariaga, hermano, ¿cómo anda el Agustín Medina? Lo vemos, por ahí debe venir el Gabinito González, ahí está en ese tornillo, che, ese es el Gabinito González, Gustavo Alegroni, el Dante Ludueña, ahí anda el Dante Ludueña también, che, mirá, qué lindo, Lisandro Cambre, Lisandro. Centro Tradicionalista y Cultural El Amanecer de Dolores anuncia su nueva fecha, 24 y 25 de agosto del 2024. Jineteadas, destrezas, gran pruebas de riendas, clasificatoria para la fiesta del talar. 24 y 25 de agosto, en Dolores, los esperamos. Sábado 13 de julio. Club Sarmiento. Prepárate. Porque el Faro Bailable presenta el cuarto super bailazo del año. Que le dedican su tiempo absoluto. Toda su dedicación está en esos petizos que se llevaron hace un tiempo a domar. Y bueno, ustedes ya los pudieron ver. Ítems. Sí, por acá tiene que estar el reglamento. Vamos a buscar, ¿no? Tiene que estar por aquí, así que... ¡Éxito, hermano! ¡Éxito! La domadora del petizo de Balta de Punch. El petizo gateado, garantido. Así que, si andan buscando una buena domadora para que les dome un petizo, bueno, Josefina, la verdad que se puede dedicar a eso porque lo saca todos con el mismo molde. Hoy tiene 8 añitos. Pancho tiene 3 y pico, más allá de que él parece un abuelito. Tiene tan solo 3 años el petizo de Balta. Así que imagínense el tiempo que lleva José en esta actividad. A su propio criterio. Josefina Ferreira, ahí está, sujetó las cámaras de Martín Suárez, de Campeleando. Ahí también tomando cada uno de los momentos. ¡Ajá! ¡Qué grande, Josefina! Muy bien. Junto a su mamá, Agus también, le brindan todo el apoyo. Su hermanito también, filmando. Bueno, lo hacen en familia y siempre nos emociona. ¡Tomá! Bueno, ¡jaja! Están observando lo que pasa en el campo, ¿no? Bueno, la gente empezó a aplaudir. Y eso es bueno. Para los que nos siguen, por la radio se me ocurre, está demostrando una niña de tan solo 8 años la mansedumbre de su petizo. ¡Tomá! Impecable, Josefina.
¡Ah, qué lindo! ¡Ahí está! Muy bien. En lo más de un minuto, por supuesto que estaba permitido la ayuda de un acompañante, en este caso su padre, para los más chiquitos, para los menores de 10 años. ¿Eh? Así que, una maravilla. ¿Viste Baltasar argentino? ¿Qué domadora? ¿Qué pose, no? ¿Eh? ¿Criolla? Muy bien. Ahora sí. Impecable, José. Señores jurados, estamos hasta ahí. Se tiene que despedir del ruedo levantando la mano. ¿Eh? Como una criollita. ¡Grande, José! Me la aplauden, por favor, ¿eh? Pero me la aplauden con todas las ganas. Ahí está. Muy bien. Josefina Ferreira, entonces, de Castelli. La bienvenida a Mariano Lambertus. Son las carreras por ahí. El sonido de las vacas me interrumpe el descanso. Sí. Muy bien. Haciendo el 8 entre los tambores, Mariano Lambertusi, el hombre del general Madariaga. Y del barrio Belgrano, chicos. Y del barrio Belgrano. De los pupilos ahí de Javier Luján, ¿eh? Sí, no sabés qué lindo. Y verlo, ¿no? Todos los días, ¿eh? Todo. El otro salió un poquito más por ¿no es cierto, Lambertusi? El otro un poquito más, pero bueno, ahí están, che, estos son los jovencitos nuestros de General Madariaga, pero muy agradecido de parte de papá, de los chicos, ¿no? A Germán, ¿eh? A Germán, porque aplaudan mientras están haciendo los dos minutos libres, porque por ahí, ¿eh? Mirá. Ahí está. Tomá. Mirá qué bonito. Tomá mi negro, mirá. Bueno. Che, mira, ahí está, pasando de un lado a otro. Él lo vamos a mirar y decir. ¿Estamos, Lambertusi? ¿Estamos ahí? Ahora sí, que se gane el aplauso, che. Que se gane el aplauso este Benjamín. Muy bien, por impecable, ¿eh? Tomá, ajá. Los tiene coquetos. Miren que está. Ese está para el desfile, ¿eh? Oye, che, se acerca al jurado, lo saluda. Asienta que va a hacer todo lo que el jurado le dice. Tomá. O hay otros que por ahí están en el pueblo y a veces se dificulta un poco más. Pero el mensaje de todo esto, yo creo que es que no hay imposibles, ¿no? Que todo lo que se quiere, se puede. He visto algunos casos de los chiquitos y del esfuerzo que ellos hacen, porque andan con un baldecito de agua, los atan a la mañana en algún lugar, se van a la escuela y a la vuelta los van cambiando de estaca, y también es un mensaje de responsabilidad. Muy bien. La llama tiene que hacer una atropellada, tiene que sujetar también, recula, impecable, lo tiene de perita al pecho, Tomá. No cualquiera, ¿eh? Tomá, muy bien. No lo aplaudan, por favor, porque si llega a asustar el petizo. Mirá vos, miralo vos, che. Es como lo ves al argentino Baltasar ahí, ayudándote para alambrar, loquito, ¿eh? Ayudándote para alambrar, llevando por ahí, en ese petizo tornillo. Ajá, no les gusta nada, che. Es como viste que son bandidos todos estos, ¿eh? Los petizos se cruzan por bajo los alambres y poniéndole. Tomá, ahora sí. Va a desprender la presilla. El hombre de los pagos de Ayacucho. Ajá, lo vamos a pisotear, que no. Tomá. ¡Ahí está! Ahora sí, mirá, ¿eh? Ahora sí me gustó. Tomá, y lo vas a quedar a la vuelta. Qué grande. Apuntalando esperanzas, que va llevándole a sus hogares, a los diferentes lugares, y que también las familias, ¿no? De estos domadores tienen la posibilidad de estar más cerca y de acompañarlos. Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces. Todo hecho, se despide con la mano en alto, saluda a su gente, paisanos, ¡ay! ¡Está! ¡Vamos! Germán. Estaba tranquilo, no era un reto. Muy bien. Ahí está entonces. Juan Molina. Tandil, con sus 7 añitos. ¿Todo bien, Baltasar argentino?
Muy bien. Ahí está entonces, ¿eh? Qué bárbaro. Bien, Juancito Molina, impecable lo tuyo, ¿eh? Tomá, la prueba en el minuto libre, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ajá. Está ágil, Juancito Molina, ¿eh? Impecable, paisano. Se paró en el recado, no hubo sorpresas. Muy bien, muchas gracias. Saludando como un caballero, Juan de Tandil. Qué grande, la edad de Baltasar argentino, ¿viste, Balta? Tiene tu edad. Ah. Bueno, muy bien. Qué grande, maldito. Che, vino emponchado el paisano. Tomá. No, y se me fue, me viene emponchado porque esta fiesta del amanecer viene aquí, está medio feo, está medio fresco. Me voy a llevar el poncho. De cola larga, che, ahí está. Haciendo el 8 entre los tambores. La mansedumbre de los petizos, que lo que más se busca, por sobre todas las cosas, es que sea manso. Manso, manso garantido, que no tenga ninguna picardía, nada por el estilo, porque se trata de chiquitos, ¿eh? De chiquitos que ante algún imprevisto se pueden asustar, se pueden sorprender también como los petizos. Muy bien. Amadeo Rodríguez con sus 3 añitos. Nada más. Y aquí estamos disfrutándolos. Ajá, y lo tienen, che, sujetó también Amadeo. Con 3 añitos, toda la ilusión. En la cantina. Brisa. Tomá. Ahí lo tienen, Amadeo, che, Amadeo Rodríguez. Saludó, se sacó la gorra, se vuelve a colocar la gorra y ahora sí, se va a ir rumbo para el fondo, rumbo para los corrales. Qué grande. Muy bien. Fuerte el aplauso para Amadeo Rodríguez. Bautista Blanco. Bautista Blanco también es de los pagos de Ayacucho. Tiene 8 añitos, Bautista. Bienvenido, Bauti. Tomá, está atento el criollo. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Se acerca al cuerpo de jurado, se le da el visto bueno, que haga su demostración, empieza a hacer el 8 entre los tambores, había ratito nomás. Bueno, largó enseguida velocidad del petizo también, lo tiene muy, muy bien, muy acomodadito. Por allí Bautista Blanco, ahí lo tienen. Ahí está, haciendo el 8 para un lado y para el otro. Impecable. Bautista Blanco. Muy bien. Es muy parecido, dice por allá, ese petizo al que está en el monumento en el ingreso a Bragado. Muy bien. Ajá, lo llamó Che y lo tuvo por allí, Qué gran. Ahí está, muy bien. Había que atarse algo a la sidera y el paisano la tocó por allá, ¿eh? Vieron que el petizo ni se sorprendió. Esto es una verdadera demostración de mansedumbre. Porque está demostrando que el petizo es manso. Que para alguna tarea futuro, de acompañante en el campo lo podría hacer. Así que impecable. Está con los puntos de referencia, Bautista Blanco de Ayacucho. Qué grande Bautista, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Pasó por arriba. Tomá. Qué cosa. Qué hermoso, bravo, bravo. Cuti, sacale un monte, Cuti. Ahora sí, el aplauso para el jovencito. Bien fuerte ese aplauso, que se escuche. ¡Pah! ¡Qué grande! Manuelito. Manuel Blanco, otro jovencito, mirá qué overo, che. ¡Pa! Otro overo cuando termine de pelechar, guarda, Che, mirá qué lindo, mamita, mirá qué bárbaro. Ayacucho, 9 añitos tiene este, che. 9 añitos tiene este jovencito. Mamá, mamá, porque yo digo que hay jóvenes que,
Mira, che, lo que me gusta es que las riendas la bragueta llevan. Che, nada que vas enriendado, ¿no? ¿Cómo? Mirá qué cosa bonita y qué orgullo por ahí, ¿eh? Che, Blanco querido, mirá cómo está Manuel. Ah, ya que raza, che, ¿eh? Y ni tocarlo en la red. ¡Oh, qué te dije! ¡No! ¿Eh? Estos son caras sucias, hermano. Esto es lo lindo. Mirá, Pablito. Ajá, donde meta las patas. ¿Qué te quise decir? ¿Cómo? ¿Cómo se sienta para regular, che? Pata a mano. Nah. Estas son postales que podemos vivir. Ahora sí, hacemos silencio, los 2 minutos de silencio para él. Mirá cómo lo estiró, che. Para acomodar, para montar. Tomá, bueno. ¿Cómo? A ver, che, mirá qué cosa linda. Nah. No, qué hermosura. La verdad que felicitar a Manuel Blanco, el mismo porte, ¿no? Del otro jovencito, che. Sí, son hermanos, Bautista, ¿no? Primo. Che, impresionante. Primo. Qué hermosura. Primo son primos. Qué hermosura, ¿eh? Qué hermosura. Mira. Mira qué boca de caucho. Ahí lo tenés. Tranquilo, listo. Mira. ¿Eh? Sí. Escuchame, papi, yo te ayudo. Porque vamos a llevarle comida para los galgos, pampa. Le vamos a llevar comida para los galgos, viste que se murió la ternera ya, la vaquillona que no pudo parir. Le vamos a llevar los cuartos, Le vamos a llevar los cuartos y las paletas para los galgos. Porque en el porcino del fondo entraron los moros, viste. Entraron los moros y le vamos a dar de comer hoy, mañana y pasado y lo vamos a dejar liviano, Cosa de que, tomá. Che, qué hermosura. Cuánto orgullo, familia, porque aquí está la familia, che. ¿Estamos listos? Levantame la mano para vos, Manuel. Este es el aplauso generalizado, che. Tomá de gorrita, hermano, se me fue para el fondo. ¡Pah! ¡Qué cosa linda! Agustín Janoski, este jovencito baja de Castelli. 3 añitos, hermano, Mirá qué petizo ruano, hermano. Bien ruano, Este es petizo, verdaderamente, petizo ruano. Ahí está la cola rubia. Y el padre que va adelante debe ser, el padre tiene un overo negro que las arranca el suelo de la pierna. Sí, mirá qué cosa linda. ¿Janoki? Ajá. Tiene un overo negro que las arranca el suelo, parecen paradas las piernas. Tomar. ¿Qué es lo cual? ¿Ahí lo tenés? No. Bueno. Tres añitos, el jovencito, Agustín. Ahí estamos, sí. Ahora sí. ¡Pa! Sí, olvídate. Sí, me parece que es un caballo todavía. Qué cosa linda, Lalito. Luciendo ahí, sí. Te paraste como papelera. Pero cómo, venga. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, dice, ¿no? ¡Qué grande! Mirá cómo revolea el poncho, pero vamos todavía, Agustín viejo, che. No aplaudan porque, mirá, a Gata le da el bracito por revolear su poncho, Míralo vos. Y por ahí se va a largar el Agustín, ¿no? No alcanza. Y va a pasar parado bajo la panza, olvídate. Mirá cómo le abre la pata con la mano, mirá vos lo que hace, por favor. No aplaudan, por favor. Y se viene para las manos. No, por favor. Dios y la Virgen solamente. Aquí en el amanecer vemos todo esto. Mirá lo que se viene a hacer. Mirá lo que viene a hacer, saluda. Va a saludar. A ver. Va a acechar, papá. Él lo va a acechar. No aplaude, ahí está. Vení para acá, Agustín, dice. Mira cómo camina. No, impresionante. Che, miralo vos. Él se acostó. No aplaudan, por favor. No. Más adelante la fotógrafa. Ahí te lo acomoda, papá, mirando. Con la pata. Ahí está. Esa es la foto, por favor, Dios y la Virgen. Ah, todavía que sigue. Como dijo Yamandú Rodríguez, ¿no?
y sigue dando criollos del tiempo, por favor, ¿no? Mira, y se saca la gorra, no lo aplaudan, sí, no, que no se nos asuste. Mira qué lindo, por favor, aguantemos esta emoción. ¡Ajá! Travesuras de un puestero, travesura, ahora sí, aplaudímelo al Agustín Janowski de Castelli, 3 añitos, sí. Cuti Castro, esta es de la tierra tuya, hermano, por favor. Gracias, hermano, gracias, paisano, gracias, Agustín. Saludámelo con la gorrita como lo hiciste recién. Así, el aplauso es para vos, Agustín. Ahí está. Y sigue dando criollos el tiempo, ¿no? Trabajan con gran cariño, por eso que acá lo estampo, le venden ropa de campo, damas, caballeros, niños. Por eso que yo me alineo, porque ponen mucho esmero. Por eso decirlo quiero, si vos estás decidido, llamá y hacé tu pedido. Ropa de campo, El Nochero. Comunicate con Giuliana y hacé tu pedido al 2245-513532. ¿Quiere vender yeguarizos? Pasado de número están. Llámelo urgente a Germán. Es el momento preciso. Caballos de andar, petizos, tachos, potros en montón. Y le hago una aclaración, que falta el último tema. Por la plata no hay problema. Paga culata de camión. Germán Nimer. Compra y venta de yeguarizos. Desde Dolores para todo el país. Contacto 2241-536019. Taller de chapa y pintura Los Mellizos, de Javier Pepe. Trabaja con todas las compañías de seguro. Calle Rivadavia 835. Contáctelo 2245-528-056. Dolores. Si querés parar tu manga con su buena empalizada, andá, velo a Chato Almada, arreglá y te hace la changa. Lo que te cobra, una ganga. Son muy buenos sus valores, se encuentra entre los mejores. Contratarlo es un honor. El Gaucho es su alambrador en la ciudad de Dolores. Le damos la bienvenida aquí a Campereando a Chato Almada con su empresa de alambrados, El Gaucho. Pueden llamarlo o enviar WhatsApp al 431709. Atención, para hacer una manga, cualquier tipo de arreglos, llámenlo a Chato Almada y su empresa El Gaucho. Sábado 13 de julio. Club Sarmiento. Club Sarmiento. Prepárate. Prepárate. Porque el Faro Bailable presenta el cuarto super bailazo del año. Omar Rodríguez, servicios rurales, fumigaciones, trabajos en pala, siembra gruesa y fina, fertilización, desmalezado. Omar Rodríguez, celular 2245-478661. Si para el campo te vas, comprar galletas Querías del Pueblo, panadería La Solución encontrás. Si pan factura buscás para hacerle un tiro al mate, de todo como en remate vas a encontrar lo mejor. Y además al mostrador está el Roque Rebussati. Panadería del Pueblo, de Roque Rebussati. Las exquisiteces que buscas, Panadería del Pueblo. Especialidad en galletas, facturas, grisines, marineras, perlitas, pan de salvado. En la calle Rivadavia 239, Panadería del Pueblo. Su teléfono 44-2420. Dolores. ¿Qué
estás buscando? Anda a Casa Pusancini, todo en ferretería. Además, reparación en motoguadañas, motosierra, taladro, picana, grupo electrógeno, motobomba, amoladora, cortadora de césped, hidrolavadora. También tenemos línea completa solar, de calefones y pantalla para generar luz. Somos representantes de Steel, Husqvarna, Villa Bosch, DeWalt, Stanley, Black & Decker. Casa Pusancini, teléfono 44-29-33. Te esperamos en calle Machado 735. A la ciudad de Dolores le quiero recomendar los trabajos de pintura, por si tienen que pintar. Es Matías Eiravide, que con su figura armónica puso nombre y apellido a su empresa La Económica. Inmejorable los precios tiene mi amigo Matías, por eso si es que soy vos, hoy mismo lo llamaría. La Económica. Trabajos de pintura La Económica. Mejoramos cualquier presupuesto. Responsabilidad, seriedad y rapidez. Llámalo a Matías 22 45 55 30 26. Centro Tradicionalista y Cultural El Amanecer de Dolores anuncia su nueva fecha, 24 y 25 de agosto del 2024. Jineteadas, destrezas, gran pruebas de riendas, clasificatoria para la fiesta del talar. 24 y 25 de agosto, en Dolores, los esperamos. Le echó una jineteada a uno de los blancos, hermano. Allí viene el Dylan Moreno, General Madariaga, presente con apenas 9 añitos, che. Y ahí anda su hermano, Che, Dylan, prestale atención acá a los jurados, Ahí está el Cuti Castro y Lalito Álvarez, y van a meter a los tambores, che, lo va. Che, domadores del barrio Martín Fierro son estos, un barrio que está a muy cerca también de lo que es el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho. Allí hay ahí a poquitas cuadras, che, a poquitas cuadras donde se encuentran ubicados, che. Por ahí anda mi negro, el Teque. ¿Dónde andará el gran Teque? El papá de estos jovencitos, muy buen bailarín de folclore. Y los hijos, te das cuenta, de raíz, che, de raíz jinete salieron, Y domadores, mirá vos, Bautítalo, él le hace caso al jurado nada más, Al Cuti Castro, che, al Cuti Castro le hace caso, al Bautista. A ver cómo estamos, Dina. Mirá, Dina, viejo, lo largó de galope, lo va a tener que sentar las patas, Tomá, ahí está. Y lo vas a recuperar. Che, mirá, bueno, avísenle que hay una tranquera atrás, Che, Dylan, hay una tranquera, ¿sabes? Está el alambre, Dylan, ¿sabes? Che. Es porque los salvadores del MAS y estos jóvenes, Domadores, sí, es un papa nuestro, Lo escucha el hermano, los 2 minutos de silencio, libres. Mirá, Tomá. Ahí está su hermano. Bueno, a ver, se la juega entera el papa. Bueno, le tiró, Che, hablando, Dylan, hablando, ¿sabes? Está enojado que dice, debe estar muy sin chaco. Pero bueno, ha apretado. Ya le apretó. Y luego va a pasar por las manos, que no. Sí, yo voy a pasar. Si allá en casa lo hacíamos. Mirá. Y si en casa lo hacíamos, ¿por qué no lo voy a hacer acá? En el amanecer, abrí un poquito más las manos. Santo, mira, viejo. Y le quedó con ganas eso de las patas. Pero también os hinchado por eso, che. Para mí, perdón, Pero bueno. Mirá. Ahí está. ¿Estamos, Dylan? ¿Estamos? Bauti, ¿ya está?
Y se va a parar. Ah, le quedaba una más. Ah, si los dos. Muy bien, che. Es grande. Ahora sí, regalar el aplauso para el hombre de General Madariaga, el Dylan Moreno, con apenas 9 añitos, che. Así se va en su petiso ruano. Al hacedor de la gran tropilla, los Tigres de los Médanos, che. Mirá qué grande. Desde Micaela, Cascallares, han hecho un viaje tremendo. Tremendo viaje, che. Tremendo viaje han hecho. Y aquí están, en el amanecer, Alfonso Viejo, che. Pero miralo vos, de cola entera lo ha dejado. Exacto, viste que en la época de la mosca, ya ahora se está rabiando el tábano. Pero en esta zona, el tábano pica fuerte, pica fuerte, che, pica fuerte. Y aquí está Alfonso, y aquella zona de Micaela Cascallares, mucha arena también, mucha arena por ahí, che, Manso, Sobón, por ahí medio, viste, alguno, como me decías hace un ratito, Pablo, que Germán te comentaba, que por ahí capaz que para los más chiquitos vienen de una raza muy mansa, de una raza muy mansa, los petizos. Por ahí, para los más grandecitos, por ahí vinieron, por ahí que cambió el origen, ¿no es cierto? Pero en todos ellos está la doma y mansedumbre, hasta 10 añitos, che. Alfonso Santa Cruz, en un petizo. ¡Cómo chiquejo que está el diganito! Pues chileco, mirá Alfonso, métale guachas, ay, mira, gol galope, che. Ahora sí, tomá, le echó la riñonada y lo vas a regular. ¿Cómo? Como lo hacían las casas, dice, che, tomá, grande Pochi viejo, Así está el Alfonso. Le va a gustar el rebenque que da calambre, Pochi. Le encanta el rebenque este. Si este te lo va a hacer galopear enseguida, Mirá. Ahí lo empujó un cachito. Por debajo la panza. A ver, una vez más. Y ahora sí va a pisar el estribo y liviano como puesto por la mano. Sí. Y se va a parar. ¿Qué te dije? Se va a parar. No lo aplauda. Aguántelo. El hombre de Micaela Cascallares. Se llama Alfonso Santa Cruz, che, se llama Alfonso Santa Cruz, le decimos, para allí a Martín Suárez, campereando, por ahí anda nuestro querido amigo Lucianito y la gente de Fiesta Gaucha, che. Ahora sí, el regalo del aplauso para vos Alfonso Santa Cruz, llévate este aplauso para tu linda ciudad de Micaela Cascallares. Hacia allí nos vamos. De un galope de la mano del Pochi Santa Cruz, che. Del loco José. Exacto, del gran José, che, gran José Prátula. Otro de los grandes campeones, che, de los grandes campeones. Y qué orgullo, ¿no? Qué orgullo para vos. 9 añitos, che, 9 añitos, el Simón. Ahora sí, claro. Simón viejo, che, le echó la riñonada. Ahora sí, che, ahí está el petizo. El petizo a la Sánchez, Argel, es Argel. No. Mañadito de atrás tiene una patita blanca, che. Y ahora sí, Luis, vamos a ver qué hay en estos 2 minutos que es para ellos. Necesito. Atención al público, es lindo que lo sepan, por supuesto apuntalando lo mismo. Mirá que arrancamos la parte jineteada con las montas especiales. Se arranca con las montas especiales, así que amigo que está mirando apuntalando, no te lo vas a perder en tu casa, porque a la monta que todo el país hoy habla, la tenés para arrancar la jineteada. Mirá qué cosa linda, y lo estamos observando por ahí. Acaricia, che, lo acaricia Simón Prátula, el hijo de... del gran campeón, che, mirá lo que dice, che, travieso, che, ahora sí, Luisito, atento a la palabra, por allí, y lo relojea a Simón, che, lo relojea a Luis, pero ellos vienen de aquella zona de Micaela Cascallares, Tres Arroyos, ahí está, el Simón Prátula, che, el Simón Prátula con toda
estas ganas en una estribo de suela, che, pata de gallo. Mirá, 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 y se le va a parar en el lomo. ¡Pah! Le hizo la parada a India, aquella que legendaria, que recorrió el país y el mundo, el brujo Manuel Rosa, pero la hizo el Simón Prátula, aquí en el amanecer, esta mañana nublada, che. Y ahora sí, regalarle el aplauso, que se lleve ese aplauso para vos, Simón Prátula. ¡Qué grande, Luis! ¡Cuánto orgullo, hijo! ¡Cuánto orgullo! Y la verdad que felicitaciones. Directo, che. Directo se le vino para meter los tambores, che. Ahí está. El petizo Tobiano. Tobiano Colorado. Tobiano Seito. Puede ser también. Cuando termine de pelecharse. El Joaquín Enfadaque, que baja de las tierras ayacucheras con 10 añitos, che. 10 añitos. El jovencito. Así lo vemos. El López sueltito, che, el petizo, sueltito, por ahí el petizo. Ahí, Lalo Álvarez, Cuti Castro. Desayuno Colorado, sí, la van a ganar, ¿cómo? Mirá que no. Se le echa para atrás, chico, Bucaracho, cantando. Qué viejo campero, qué grande, Joaquín. Esto es lo lindo, che. Y ahora se va a venir a hacer los 2 minutos y se va a venir frente al escenario, como diciéndole: escuchá, Germán, fíjate lo que voy a hacer. Ahí le dobló la cabeza, a ver, Joaquín Enfadaque, y lo va a voltear. Pero quédate tranquilo que voltea. Mirá. 10 añitos tiene, ajá. 10 añitos tiene, che. Con 10 añitos. Lo tiene que dormir, donde lo duerma un cachito. Ahora sí, bájalo, si quieren gozar, bájalo. Ahí va, casi no tenía, ya está, pero mirálo vos, petizo trompa. Vos sabés que en casa lo hacía re bien, che. En casa lo hacía re bien, mirálo vos, y lo va a hacer de abajo. ¿Cómo? Mirá, Joaquicho viejo, mirá qué decisión. Mirá con qué decisión se bajó. Mirá con qué decisión se bajó, y donde lo duermo cachito lo baja. No, tío, quédate tranquilo. Y con la cruz le puede agarrar la patita de no. No lo aplaudas, déjelo tranquilo allí, que va a pasar contra las manos, las patas, acariciándolo. Voy a acostar un ratito porque está calentito, che. Tomá, mira, si no es lindo. Che, qué cosa linda, mansedumbre que estamos viendo, aquí en el amanecer, con estos 14, 15, 16, 17 petizos, che, 17 petizos hasta 10 añitos. Este es el Joaquín Enfadaque, jovencito que bajó de las lindas tierras ayacucheras, allá, las tierras de Gato y Mancha, y lo hizo parar ahora sí. ¿Estamos, Joaquín? Va a cruzar las riendas. Mira qué decisión tiene, olvídate. Ah, che, fíjate que tiene un poquito de barro los vasos, exacto, no te olvides que tiene un poquito de barro los vasos. Che, y le va a mirar un poco, no hace cosa que se le clave alguna espina, viste, pero de la misma manera lo vamos a hacer en las manos, lo vamos a hacer de la misma manera, de las cuatro patas, che, de las cuatro patas, las patas, las manos. ¿Está ya está listo, Joaquín? ¿Todavía? No, hay más todavía. ¡Pah! ¡Qué malo! Saltó. Sí, mira. Y se va a parar. Y la parada india le va a hacer nada. ¡Qué viejo campero, che! Así estamos. Ahora sí, Joaquín. Ahora sí, regalar el aplauso para el hombre de Ayacucho. Se llama Joaquín Enfadaque. Ahí está, llevate este calor de palmas. Centro Tradicionalista y Cultural El Amanecer de Dolores anuncia su nueva fecha, 24 y 25 de agosto del 2024. Jineteadas, destrezas, gran pruebas de riendas, clasificatoria para la fiesta del talar. 24 y 25 de agosto en Dolores, los esperamos. Sábado 13 de julio.
Club Sarmiento. Club Sarmiento. Prepárate. Prepárate. Porque el Faro Bailable presenta el cuarto super bailazo del año. Corrido en los tambores, ¿no? Ese 8 en los tambores, y después venir y parársele frente a la gente que está trabajando de jurado, como lo es por aquí el Cuti Castro y Lalito Álvarez, che, ¿eh? Ahí va el permiso, che. Che, como está medio remolón, le voy a cambiar, ¿eh? Exacto. Este viene de la loma de la vieja doma, ¿no es cierto? Mirá, revoleándose los largache, de la vieja doma de Espinillo, Salta. Y le va a pegar otra vueltita, le va a pegar otra vueltita, vení para este lado, acá frente al jurado, allí donde lo tenés, al Cuti Castro. Sí, encaralo a Lalo Álvarez allá, encaráselo a Lalo y sujetáselo en las piernas y mirá. Ahora sí, largó el galope, ahora sí, echale la riñonada, tomá. Ahí está, Luis lo sujetó. 7 añitos, hermano. Son 7 años. Una juventud privilegiada para él, para demostrar la mansedumbre del petiz, acariciándolo, Allí lo costeó de los matambres para la vuelta, por detrás de sus patas. Otra vueltita más, acaricia, muy jovencito, es muy jovencito el Bautista Novillo, muy jovencito el Bautista Novillo. Y ahora sí, mirá, tomá, otro que le va a hacer, tranquilo, en ese sentido está despierto el petizo bandido, se escapó el vallo, mirá. Vio la tranquera chiquita abierta. Así. Dejen que vayan para el fondo. Tranquilo, allí lo más grande. Tranquilo, porque los conozco. Tranquilo ustedes. Sí. Estamos con Bautista Novillo. El aplauso para el jovencito de las tierras ayacucheras, che. Era el Bautista Novillo con apenas 7 añitos, che. Con otras condiciones, che, Torrillito, mirá, ahí se le vino y habló con el Cuti Castro, bien sentado, obedeciendo el mandado, ahora sí, ahí lo volvió, viste que el petizo doblegarle la nobleza a un petizo, hay algunos que se entregan más fácil, y hay otros que son un poquito más porfiaditos, son porfiaditos, pero en fin, nobleza obliga, ¿no es cierto? Nobleza obliga a cada uno, ¿no? A cada uno de ellos, porque doblegarlo es un sacrificio y hay que hacerlo, Ahí está, ¿ves? Ahí está, llamándolo a las riendas, sujetando por allí, y se viene, y se viene Brian Paz, jovencito de Canal 15, Los 2 minutos que tiene para él, se desprendió de su poncho, echó la pata abajo, y como todos, ¿no es cierto? Como todos aquellos que en alguna vez hicimos los primeros pasos, ¿no? Y tuvimos de cuna un recado. ¿Cómo no bautizar a tu petizo? En este caso, quédate tranquilo que no es el de él, pero sí lo bautizó, Le dio su nombre y seguramente se viene aquí al escenario. ¿Ya estaríamos listos? A ver,
Brian Paz. ¿Estaría listo, hijo? Ya está listo. Regalale el calor de las palmas para Brian. El aplauso, desconfiamos el petiso, che, ¿eh? Hay que doblegar todo eso, ¿no es cierto? Brian Paz, jovencito que bajó desde Canal 15, con apenas 10 añitos, che, ¿eh? De mis tierras maipuseras, no puedo llegar a estar aquí en el amanecer. Es Emilio Zavala, este jovencito hemos tenido el orgullo de decir que nos ha representado con su tropilla, che, ¿eh? Con su tropilla en las noches del color y del coraje, y ha recorrido parte de nuestra provincia de Buenos Aires y, por qué no, del país, con su tropilla entablada. Este es el Emilio Zavala. Qué orgullo por ahí, su tío que viene al tranco manso, ¿eh? Al tranco manso se viene el Horacito Elizalde. Porque es Elizalde Zavala, hermano, es Elizalde Zavala, y aquí está el Emilio, che, el Emilio domador. Y si mi tío doma de bocao, solamente de bocao se presenta, ¿por qué no yo lo voy a hacer? Mirá qué petizo, che, mirá qué hermoso petizo, mirá qué hermoso petizo, y lo va a sentar en las patas, ¿cómo? Ahí está, y lo hace recular. Che, así estamos con el Emilio Zavala, jovencito. Y ya de oficio, y de oficio tiene ese porte. Y ahora sí, los dos minutos. Voy a hacer la vuelta para un lado, para el otro. Primeramente para que vean, para los para adentro, de los de afuera. Qué hermoso petizo, hermano. Hermoso petizo. Una linda doma. Ahí está su tío Horacio Elizalde acompañándolo al Emilio, che. Vos cuando lo veas, levantame la mano, Emilio, nomás, y decime: ya estoy listo, che. ¿Estamos listos, Horacio? ¿O no? A ver, algo. ¡Sí! Se nos va. Ahí está el Emilio Zavala de los Pagos Maipuseros, che. El aplauso para este joven jovencito domador, che. Mirá qué petizo, che. Mirá qué petizo, y se viene más. Aquel, como que dice, viste que llega. Che, Alejo Valladares, en un hermoso petizo. Overo del Alejo Valladares, viene ahí y se ha echado el pañuelo a la espalda, che, mirá, qué cosa bonita ver cuando estos jovencitos ya tienen el porte, ¿no? El porte, y aquel bien sentado en el recabo y de la mano trabajando, por ahí. Se queda admirado Lucianito Gauna, Lucianito Gauna, de la misma manera. Mirá cómo lo atropelló. Alejo, tomá. Le hizo perder la baba, allí reculó, ¿cómo? Ahí está, Y ahora sí hay dos minutos. Que allí Alejo va a demostrar todo, che. Todo un sacrificio que han tenido, el sacrificio que han tenido de poder dedicarle durante el día su trabajo, su aplicación, doblegar a la nobleza de este caballito, porque verdaderamente tiene un físico de un caballito, ¿no? Es un petizo overo. Y allí el Alejo abriéndole las manitos, acariciando mano, pata del lado de montar, mano, pata del lado del lazo, acariciando la paleta para entregarle su cariño en esa palma, y lo va a subir del lado del lazo. Mirá si no es lindo. Ahí está. Sí. Mirá cómo se le acomodó y se va a bajar tranquilamente.
este es Alejo Valladares, el jovencito. Y ahora, a ver, alguna otra cosa le va a hacer, ¿eh? Alguna otra cosa va a hacer, quédate tranquilo que allí hay un ayudante, ¿no es cierto? Hay un ayudante que en este caso va a calzar bien el estribo, va a sacar el poncho, ¿eh? Va a sacar el poncho y vemos porque viste que el día se toldó nublado, ¿eh? Se toldó nublado y vamos a llevar un abrigo. Ahora sí lo va a revolear al poncho, mirá, ya cambió hasta la postura de la oreja, la cola la paró el petiso, che, la paró un poquito la cola porque sabe que hay algo que en algún momento no le gustó, pero lo va a seguir haciendo el Alejo Valladares, porque doblegó, ¿eh? Lo doblegó a ese petiso velo, che, doblegó al petiso velo y ahora sí lo va a acariciar por las patas. Mirá cómo lo vuelca con la rienda, che, ya casi está de rienda, ¿eh? Pero mirá vos, apenas 30 días de doma hay aquí, ¿eh? Apenas 30 días de doma. ¡Se va! ¡Ya se va! ¡No te vayas! ¡Tomá, Alejo, viejo campero! ¡Llévate este aplauso! Allí está el aplauso para el Alejo Valladares. ¡Tá, qué lindo, che! ¡Emociones! Otro jovencito que te petí solo uno. Tuve la suerte de verlo, ¿eh? Tuve la suerte de verlo allá en mi barrio de General Madariaga, en mi barrio Belgrano. Este un poquito más trabajoso fue el petizo, che, ¿eh? Ellos duermen y andan allí. Estos dos jovencitos ni bien se vienen de la escuela, derecho, nada de ir a prender la televisión y mamá, préstame, papi, préstame el teléfono. No, a dedicarse a él, enteramente dedicados al petiso, che. Ahí está el lobuno, un lobunito lucero, este es el Santiago Lambertucci, che, que su padre trabajando de puestero, ¿eh? La estancia, y aquí hay uno de los nietos. Bueno, hay que sujetar y lo vuelve para atrás, che, y lo vuelve para atrás. Ahí está lo uno. Pero podés creer que como, che, está medio como sonsado el petiso hoy acá, ¿eh? Bueno, y caminando se le va a parar. Tomá, ¿cómo? Mirá, y le encanta el piquillín, le encanta, como a vos, Cuti, le encanta el piquillín, ¿viste cómo es? ¡Qué grande, Santiago! Ahí Santiago en la percusión revoleando, ¡tomá! Ahora sí, tomá. ¿Está listo, Santiago? Gracias, hermano. De gorrita en mano se nos va hacia el fondo el Santiago Lambertucci. Felicitaciones, papi. Felicitaciones, hijo, ¿eh? Qué lindo, che, ¿eh? Qué lindo por allá. Y allí llega su hermana Lorenza, che. Su hermana Lorenza y su papá Hilario. No te vayas, papi. Quédate conmigo acá, che, ¿eh? Porque le va a alcanzar la soga. Seguramente va a ser para los 2 minutos, ¿eh? Para los 2 minutos. Ahí anda el Hilario en un anca nevada, mirá qué lindo, che, y ya pintando hombrecito, hombrecitos diría yo. Ahí está, va a hacer recular al petiso, che, pata a mano, ¿cómo? Che, ahora sí, oh, sí lo mueve, lo saca galopeando, che, lo saca galopeando por allí. Ajá, ¿y qué trae por ahí? ¿Y qué va a hacer con esa víbora? Si usted no sabe usar eso, siendo muy chiquitito, tengo una anécdota, che. Tengo una anécdota de Hilario y Gabino. Siendo muy chiquitito, un día se fueron a la quinta de Ramón Tau y ¿sabés qué hacían? Enlazaban los lechones. Enlazaban los lechones y un día lo dejaron atado a uno. Cuando fue María, se quería matar. Se lo vieron ahorcado. En serio, pero de vagos, traviesos. Estas son las cosas lindas que por ahí, desde muy chiquito Hilario le gustó el lazo. Y hoy por hoy lo vemos, ¿eh? Lo vemos, mirá, ¿qué te dije? ¿Cómo? ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo para aquellos que hemos tenido la oportunidad de verlo, che! La oportunidad de verlo desde muy chiquito, al Hilario, y hoy ya pintando, queriendo hombrecito. Che, entró en los dos minutos, porque así el poncho lo pasa de un lado a otro, y como decía el Tata Pierre, ¿no? Que boca seca no hace, Luciano, espumita en el bocado. Che, pero lo vi que le estaba echando jabón hoy, ¿eh? Che, le echaste jabón, Hilario, no me mientas.
No me mientas que te vi con el jaboncito, ¿eh? El jaboncito, che. ¿Y sabés cuál era? Orinándole el bocado. ¿Cómo? Pero travesura y cosas lindas. Sin ofender a ninguno de ellos, ¿eh? Le pone el lazo, che, bien grandote armado. ¿Y ahora qué iba a inventar este loco? Che, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y hará unos 4 o 5 años atrás, con su perro, ¿no? Qué raro que no lo trajo a su perro, ¿no? A su perrito que yendo a un campo, ¿no? De un amigo, donde está Damián Pastorino, y se va a subir la hermana con la rastra. ¡No! Deja, no la vas a golpear, que se va a enojar la Sole. Ahí anda el abuelo, la voz del campo, Carlos Daniel Púa. Che, saludame, Lorenza, saludame. Hola, tío. No, ¡qué grande, che! Así está, pero regalale el aplauso, que este no se asusta. Che, este no se asusta, pero quédate tranquilo porque está domado, ¿eh? De las manos de un pampa de Madariaga, en Hilario, en Trubín. ¡Ca! ¡Qué bárbaro! Che. No lo vi, pero seguramente. Y llévala hasta ahí, hasta donde está papá, ¿eh? A la Lorenza. Bajate, Lorenza, le dice. Bajate, Lorenza, che, mira. Y le va a dejar ahí. Ahí está. ¿Y qué va a hacer? No me va a decir. No me va a decir. ¡No! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con su hermana! ¿Cómo? Este es el Hilario y Trubine, y el aplauso para su hermanita Lorenza. ¡Tá! ¡Qué bárbaro, che! Estos son los domadores vuestros. Aquí está el nudo en la garganta. Para mí, para vos, Luciano, para Germán, para Martín. Campreleándote, ¿ve? ¿Cómo? Les recordamos que también nos pueden seguir en el momento que usted desee a través de nuestras redes sociales. En nuestra página de Facebook, Campereando TV, donde le podemos mostrar los distintos videos que nos llegan desde todo el país a través del WhatsApp y que nosotros con todo gusto publicamos, y también nuestro programa en simultáneo cada semana a las 20 horas. También les recordamos nuestro canal de YouTube en MS Videos, y ahí pueden ver todos los programas que tenemos publicados, festivales de distintos lugares de este sudeste de la provincia de Buenos Aires. No se olvide que estamos en Facebook, en la página de Campereando TV, y a través de nuestro canal de YouTube en MS Videos.